Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a sus familias. Siempre oro por sus intenciones, por sus necesidades y los bendigo. Continuando con el itinerario cuaresmal que nos invita al ayuno, a la oración y a la limosna, hoy nos vamos a centrar precisamente en la limosna, que tiene el objetivo de la caridad. Es desprendernos de algo que nosotros tenemos mucho o poco para sanar la necesidad y aliviar un poco la fatiga de muchos hermanos nuestros que padecen más necesidad que nosotros. Cada uno en la entrada en su corazón sabe con quién y cómo puede compartir. También lo podemos hacer a través de la campaña de comunicación cristiana de bienes que el Señor nos presenta en este tiempo como oportunidad para que ejerzamos la caridad. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve necesitado y me auxiliaron. Señor, ¿y cuándo hicimos esto contigo? Cada vez que lo hicieron con uno de los más sencillos y humildes hermanos. Vengan benditos de mi Padre a poseer el reino. La caridad es el tiquete de entrada a la vida eterna. Es la puerta de entrada al cielo. Que con la caridad que hagamos con los más pobres que están a nuestro lado, podamos fortalecer los vínculos de amor con el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.